Hoy es un buen día. Vamos a hablar de lo que está pasando con el proyecto de ley de nuestros Dreamers tepecianos y trabajadores del campo. Ya saben que la semana pasada que no estuve, perdónenme, pero mire, hasta ahora estoy ronca. A la semana pasada que no estuve, la Cámara de Representantes pasó el proyecto de ley para ayudar a estos tres grupos de personas. Hoy día está con nosotros Astrid Silva. Astrid es la directora de Dream Big Nevada, que es una organización dedicada completamente a ayudar, impulsar, empujar el camino de nuestros Dreamers. Así que si quiere agradecerle a Astrid que nos acompañe todos los lunes, no se olvide de seguirla en sus redes sociales, Dream Big NV de Nevada. Así la encuentran en todas las redes sociales. Ella tiene una página web hermosa que se llama dreambignv.com, donde usted va a encontrar toda la información para los nuevos DACAs, para los DACAs que renuevan y lo que está pasando en el Congreso. Así que vamos a saludarla. No se olvide de ponerle todos los aplausitos. ¡Hola, Astrid! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Muy bien, muy bien. Tuvimos una semana muy llena de acción, entonces hoy para darles una información de lo que tenemos. Astrid, de mi vida, de mi corazón, escúchame, pasó en la Cámara de Representantes, pasaron los dos proyectos de ley, porque uno era para TPS y Dream Act y el otro era para los trabajadores del campo, y ahora se fue al Senado. ¿Qué va a pasar ahí? Correcto, entonces ya pasamos el primer paso. Ahora, si lo quieren pensar como que estamos haciendo una casa, ya hicimos la foundation, ya se hizo la base de esta casa, ahora tenemos que hacer las paredes a lo que sigue. Y entonces ahora, ya que se pasó, y recuerden, no es todavía ley. Siempre les vamos a decir, el día que sea ley, aquí vamos a estar con una foto del presidente Biden firmando esa ley. Pero ahorita es una propuesta todavía. Entonces, no hay donde califique, no hay nada de eso todavía. Pero ya pasó el primer paso, la Cámara de Representantes. Ahora tenemos que esperar a que el Senado la tome en mano. Y si recuerdan todos los que nos han estado siguiendo todas estas semanas, nosotros siempre les decíamos, no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar. Estamos en las mismas. No sabemos cuándo va a llegar al Senado. Recuerden que tienen 2 años. El Senado dura 2 años cada sesión. Y entonces esta propuesta se muere, como se dice en términos del Congreso, se muere el 3 de enero del 2023. Entonces, los que me están diciendo, ¿va a ser la semana que entra? 2 semanas, posiblemente. Puede ser en agosto, puede ser en diciembre. Son cosas que ojalá no pasen, pero es completamente posible. So, ahora vamos a ir al Senado. Ok, entonces explícame, espérate para ver si te entendí, ¿ok? El proyecto de ley pasó en la Cámara de Representantes, que es el primer paso. Para que haya ley, tiene que pasar también en el Senado. Y una vez que las dos se juntan, las dos se aprueban, recién se lo paso al presidente Biden para que lo firme. Una vez que pasó en la Cámara de Representantes, el Senado tiene hasta 2 años para votar en ese proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Puede ser mañana que lo sometan a votación, puede ser en 1 año y medio, puede ser en 2 años y puede ser que nunca, si es que no les diera la gana. Y si les da la gana de votar en las próximas semanas, en ese momento el presidente Biden ya ha dicho que él sí lo firmaría y tendríamos una ley. Si no les da la gana de someterlo a votación, ¿hay alguna forma de que los podemos obligar? Bueno, podemos llamarlos a sus oficinas todos los días. Yo le hablo cada mañana a mis 2 senadoras, pero en este momento necesitan ellos tomar la decisión, porque recuerden, y aquí es donde nos vamos a trabar muchísimo, tienen que recibir 60 votos. Entonces, el Majority Leader, Senate Majority Leader, quien es el líder del Senado, Chuck Schumer, él lo que anda haciendo ahorita en todas las propuestas, no solo las de inmigración, es que anda juntando cuáles senadores como que sí van a votar por las propuestas. Entonces, él anda buscando ahorita 10 senadores, son 10, ¿dónde está la cámara acá? Son 10 senadores a cuales él va a tener que traer del lado republicano. Y por eso es donde nosotros somos muy importantes, porque nosotros tenemos que hablar a todos nuestros senadores. Cada estado tiene 2 senadores. Son senadores federales. Son diferentes a senadores estatales. Es muy, muy confuso y no sé quién hizo todas esas palabras, pero son senadores federales, ¿ok? So,
lo que va a pasar de aquí es que nosotros tenemos que hablar todos los días a nuestros senadores. Y nosotros ahorita les estamos haciendo una lista de sus números de teléfono para los que no están en Nevada. Pero esto va a ser algo que nos va a dar tiempo. Porque mucha gente dice, ¿por qué no lo hacen la semana que entra? Porque acuérdense que hay una oportunidad. Y si Chuck Schumer, el líder, lo saca esa propuesta mañana, porque yo dije, no, mañana lo quiero, y solamente son 50 votos, ahí se quedó. No tenemos los suficientes votos y todo el esfuerzo que se hizo no valió. Entonces, por eso es que tenemos que abogar nosotros para que esos 10 republicanos se vengan al lado de esta propuesta. Ok, eso déjame ver si entendí. Necesitamos en el Senado 60 votos. Los demócratas son 50. So necesitamos 10 votos, bueno, y con la vicepresidenta 51, ¿verdad? Pero necesitamos 10 votos de republicanos para que pase la ley. Y ahorita todavía no tenemos asegurados los 10 votos. Entonces, necesitamos tiempo para asegurar los 10 votos para que una vez que hayamos asegurado los 10 votos, recién los sometan a votación. Y para que podamos asegurar los 10 votos, tenemos que convencer a los senadores republicanos de que voten por estas leyes. Y para convencer a los senadores republicanos, ellos tienen que estar seguros de que es una propuesta que tiene el soporte de la población de sus estados para que cuando a ellos los vayan a reelegir a los senadores, no pierdan su reelección, porque al final del día, eso es todo lo que a ellos les importa. A los senadores lo que les importa es que los sigan reeligiendo cada 4 años. Y para que lo sigan reeligiendo cada 4 años, ellos no quieren tomar ninguna decisión que la gente de su pueblo vaya a estar en contra. Entonces, dependiendo del estado, de la ciudad donde usted esté, lo que nosotros necesitamos que usted haga es, tenga papeles o no tenga papeles, necesitamos que llame a su senador, a todos los senadores, porque usted en cada estado tiene 2. Eso tiene que llamar a los 2 senadores y decirles lo que usted va a ver que vamos a hacer nosotras hoy día. Vamos a llamar a la oficina de una de nuestras senadoras, que es la senadora Cortés Masto, y vamos a enseñarle la experiencia de cómo funciona esto de llamar y qué tenemos que decir. ¿Verdad, Astrid? Sí, ahorita vamos a hablar y va a ser con la senadora Rosen. Oh, Rosen, Jackie Rosen. So, vamos a hablar, ya yo estaba pensando que íbamos a hacerlo con Cortés Masto. Ok, vamos a hacerlo con la senadora Jackie Rosen. Ok. Ahora, les tengo que explicar una cosa antes de llamar. Yo vivo en un estado donde mis 2 senadoras son proinmigrantes, ¿ok? Entonces, y son demócratas, yo sé que ellas van a votar por el Dream Act, sé que van a votar por Promise, que es el otro proyecto de ley, si es que sucediera. Ahora, ¿por qué las llamo si yo ya sé que van a votar por mí, por el movimiento proinmigrante? Porque ellas tienen que saber que hay una necesidad tan fuerte que puedan pararse, irse a las oficinas de sus otros amigos senadores que no son proinmigrantes y tratar de convencerlos. O sea, va más allá de si mi senador es proinmigrante o no, de si mi senador es demócrata o no, ¿ok? Así que, por favor, así igualito como vamos a hacer nosotras, así tiene que hacer usted. ¿Listos? Presten atención, muchachos. Ok, so ya estamos listos. Y les digo, les vamos a conseguir todos los números, pero si no, pueden googlear Senators. Googlear, niña, no googlear, googlear. Googlear. En español. Googlear. Okay. Ok, vamos a ponerla en speaker. Ok, dale. Senator Jackie Rosen. Our phones are answered between 6 a.m. and 5 p.m. Pacific time. You will be connected with a staff member during this time after a brief pause. If you are calling after hours, please leave a message after the next reading and we'll return your message promptly. Thank you. Nos han puesto en espera. Hemos escuchado un mensaje que dice lo vamos a poner en espera y lo vamos a transferir con un representante. Good morning, President's office. Good morning. Do you have somebody who speaks Spanish? We do. Let me see if she's available. Thank you. So, lo primero que hemos hecho es decir, speak Spanish. Quiero hablar en español.
Nos han dicho que van a ir a buscar a alguien. Y recuerden, algunos no tienen quien hable español en los estados más menos latinos, pero podemos decir simplemente I support the Dream Act, the Dream and Promise Act, and or the Farm Workers Modernization Act. Y vamos a ser los dos hoy. La senadora Rosen generalmente tiene mucha gente que es bilingüe, porque ya les digo, nosotros vivimos en un estado donde hay mucho inmigrante, entonces ellos se preparan para tratar con nosotros, pero ojalá que la persona que habla español esté con ellos en este momento. Ojalá que mandamos a muchas personas a hablar y estén súper ocupados. Pero también quiero mencionar antes de que nos contesten, muchas personas están preguntando por qué nomás los Dreamers, por qué nomás los campesinos. Recuerden que también está el U.S. Citizenship Act, entonces vamos a hacer lo mismo con esto, simplemente que estos avanzaron más rápido porque... Hello, Senator Rosen's office. This is Edith. Hi, do you speak Spanish? Sí, dígame. Hola, quería dar mi apoyo para que la senadora vote para el Dream and Promise Act y para el Farm Workers Modernization. Sí, por supuesto. Sí. Ok, ¿su primer nombre? Astrid, A-S-T-R y latina D. Silva, S y latina L V A. Okay. Su 89101. Okay. Y tengo el número de 702-8245. Correcto. Sí, ese es mi número. Okay, muy bien. Sí, yo paso su mensaje a la senadora y muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Adiós. Y eso fue todo. Ya vieron que no es nada que nos tiene que asustar. O sea, llamamos. Lo primero que escuchamos fue, usted ha llamado a la oficina de la senadora Jackie Rosen y nuestro horario de atención es de esta hora a esta hora. Si usted está llamando dentro de nuestro horario de atención, entonces espere que lo vamos a conectar. Si usted está llamando fuera del horario de atención, entonces le vamos a dejar que deje un mensaje de voz. Nos pusieron en espera, nos contestaron. Lo primero que tengo que decir, si no quiero hacerlo en inglés, es speak Spanish, palabritas mágicas. Nos dijeron, espérese un ratito. Nos mandaron o nos derivaron a esperar otra vez. Luego vino la señorita que otra vez le dije speak Spanish. Me dijo, sí, claro que sí. Estoy llamando para dar mi apoyo a este proyecto de ley y lo único que me preguntaron es nombre, código postal y me confirmaron que si el teléfono de donde estaba llamando era mi teléfono. ¿Verdad, Astrid? Correcto. Y el teléfono, sé que hay unas preguntas. El teléfono lo preguntan porque si es Juan Ramírez, hay 8 Juan Ramírez y entonces es un número de teléfono diferente para que cada una de sus voces cuente, porque muchos tenemos nombres similares en inglés y en español. Entonces, por eso el teléfono los distingue de otras personas que no sean ustedes. Ok, y no es que me van a llamar ni que me van a buscar ni nada. El dar mi teléfono no es un problema. Y puedo usar el mismo teléfono para María Pérez, para Juana Pérez, para Octavia Pérez y para Anita Pérez. Sí, sí puedo. Puedo usar el mismo teléfono. Con el mismo teléfono puedo hacer 100 llamadas siempre que sea una persona diferente cada vez. Y les voy a decir, algunos senadores sí preguntan por su dirección. Aquí solo me preguntaron el código postal, pero la razón que hacen eso es porque si yo, Astrid, me pongo a hablar a Nueva York o me pongo a hablar a Florida y me van a decir, ¿cuál es tu dirección o cuál es tu código postal? Y si yo me quedo, no sé, entonces ellos saben que no vivo en ese estado. Entonces, es muy importante eso. No tengan miedo. Es simplemente para confirmar que ustedes viven en el estado, porque sí se hacen muchos trucos de que gente habla de otros lugares y para los senadores eso no es algo que les gusta. No, porque a ellos no les importa lo que piensen las demás personas en otros estados. Recordemos, al senador lo único que le importa es su reelección y para que a él lo reelijan necesita el voto de la persona que vive en su estado. Entonces, vamos a llamar a los senadores de nuestro estado. La tarea de hoy día es llamar al senador de nuestro estado. ¿Y cómo voy a encontrar el número de teléfono? Oiga, usted se mete al Google, googlea senadores de, pone el estado de donde está usted y ahí le van a salir los dos nombres de volada y los números de teléfono. Si la quiere más fácil todavía,
solamente tiene que ir a fwd.us y ahí le van a machucar un botón y le van a dar la lista entera. Cita, o sea, es facilísimo encontrar el teléfono de los senadores. Por favor, ayúdenos. Y nosotros vamos a hacer una ayuda con, después, pero como hemos estado con las vacunas, no hemos tenido chance de hacer la gráfica. Ay, no. Pero también recuerden de que yo acabo de hablar del número de teléfono de DC. Entonces, yo hablé directamente a un número que es 202. Cada senador tiene una oficina en su hogar. Entonces, tiene una oficina como aquí. En mi ciudad existe una oficina, al igual que en otras ciudades. Entonces, les voy a enseñar que recuerden que pueden hablar a cualquiera de las que salen ahí. Porque 202, todas van a ser parejas 202. Eso es para hablar a DC. Si hablan al número que tiene el código de donde ustedes viven, es la oficina, se llama la Home Office. Entonces, es la oficina que está dentro del estado en el que ustedes viven. La única diferencia es de que no tienen el mismo area code. Aparte de eso, va al mismo senador que ustedes tienen. Ok, muchachos. Espero que el ejercicio de hoy día haya sido interesante para usted. Les pido, por favor, hagan esa llamada. Esa llamada es extremadamente importante, no porque es usted el que está llamando, sino porque por cada llamada que usted hace, hay 10 llamadas antiinmigrantes. Y en este momento lo que necesitamos es devolverle la confianza al senador de que votando a favor de los Dreamers, de los tepecianos, de los trabajadores agrícolas, no está haciendo algo que repercuta en su reelección. Y eso no lo podemos hacer sin sus llamadas. Sus llamadas son extremadamente importantes. Astrid, entonces nos ponemos a llamar esta semana y nos volvemos a hablar el lunes para ver qué ha pasado, si qué dicen el jefe del Senado, si le interesa tocar el tema en este momento, si va alcanzando los 10 votos que necesita o no. Y seguimos mirando a lo que va pasando alrededor en inmigración para ver. Yo sé que hay varios senadores con varias propuestas muy interesantes acerca de leyes de inmigración que están trabajando en ellas ahorita. Así que tal vez el próximo lunes también podemos hablar de eso. Dios nos ayudará y nos permitirá que pronto podamos poner estos proyectos de ley en el Senado para que se sometan a votación. Muchas gracias por tu tiempo. Muchachos, mándenle besos, abrazos, estrellas y todo a Astrid por regalarnos su tiempo cada lunes. Te mando un beso. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Muy bien, muchachos. Entonces, ya vieron. Nosotros podemos luchar en contra del sentimiento antimigrante. Podemos luchar a partir de los gritos, de los insultos. Podemos defendernos con piedras y palos. O podemos luchar a través del amor. Y podemos luchar a través de crear conciencia acerca de quiénes somos y por qué estamos aquí. Así que vamos a echarle ganas a este asunto. Es cierto, usted va a escuchar muchas voces diciendo, no, aquí no va a pasar nada, no, esto es puro cuento, ya nos han metido el cuento tantas veces, esta es una vez más. Usted puede tomar la opción que usted quiera. Yo opto por tomar la opción de la esperanza. Yo opto por creer que para Dios no hay imposibles. Yo opto por creer que Dios tiene un tiempo perfecto para todo y que Dios tiene un tiempo perfecto para una reforma migratoria. Ya sea que se dé de un trancazo, ya sea que se dé de pedacitos, no importa cómo sea que se dé. Necesitamos cambios en las leyes migratorias, pero si nosotros nos sentimos derrotados, si no movemos un dedo, nada va a pasar. Así que ayúdeme con estas llamadas que son tan importantes.